Everybody in the groove. Yeah. Well, stick around. We're just warming up, baby. Bienvenidos una vez más a Pandy Tips. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Hoy es tarde de viernes. Para nosotros ya es noche de viernes. Y hoy estamos con marido, que está acá a un costadito. Hola, soy marido al costado. Soy marido al costado. Sí, suena como marido al cuadrado, pero está al costado. Uy, qué delay que tiene esta cámara. Porque el tío no está hoy, creo que si mal no recuerdo dijo que estaba ocupado y que no podía asistir. Che, la cámara se murió de golpe y Misa y Freya empezaron a pelearse porque because of reasons. Todo muy normal. Sí, todo muy normal. Bueno, no sé, va a tener un poquito de... está como... se acaba de morir la cámara mal. Pero bueno, ¿vieron que el stream de Pandy no puede empezar y estar todo siempre bien? Siempre algo tiene que fallar. Así que vamos a ver si podemos arreglarlo. Pensé que era así por contrato. Claro. A ver. A ver si le ponemos dispositivo pretend. ¡Uy! ¿Qué pasó? Se me achicó el video. No sé qué pasó ahí. ¿Ahí está? ¿Ahora sí? Ok. Bueno, lo arreglé, aunque se achicó la pantalla. ¡Leichu! ¿Qué pasa? Misa, desde que volvió de la...
de la operación está especialmente pesada y molesta y hambrienta, sobre todo hambrienta es el tema. Bueno, vamos a dejar esto acá. Creo que estamos listos para empezar. Se siente raro estar sola. Bueno, está marido, pero marido no. Gracias. pero marido sola no es. Nadie interesante con quien conversar. Pero marido no es. Tan, claro. Tan co-anfitrión como el tío. No es tan conversador como el tío. Bueno, a ver, marido, ¿qué tal si te tiro un tema y charlamos mientras yo hago acá el bullet? Creo que sí. ¿Sí? Dale. Yo creo que es un tema que te puede interesar. Hoy, bueno, en realidad hace unos días se anunció oficialmente que Google va a dejar de darle soporte a Stadia y va a cesar por completo todo lo que es el sistema y la plataforma de Stadia. Había visto la noticia, me la comentó un coworker. Un coworker. Y pensé que pena, pero es algo que siempre le ocurre a Google. Yo lo primero que hice fue mandarle la noticia a mi cuñada y decirle te lo dije. Para los que no saben, mi cuñada solía trabajar, ya no hace rato, pero solía trabajar en soporte de varios productos de Google, en especial bastante de Stadia. Y me acuerdo que cuando me lo comentó, esto fue a fines de 2019, Y me dijo, che, que está copada la idea de Stadia, o sea, el concepto. La verdad es que sí, en papel, o sea, en teoría, el concepto de Stadia estaba bueno. Pero bueno, yo le dije, no va a llegar a ningún lado, le va a ir mal. El modelo de suscripción y de pagos y de jugar en la nube es como... No estaba muy, muy optimizado, que digamos. Así que, nada, yo ya lo veía morir hace rato. Bueno, antes de seguir charlando y a ver qué opina marido de Stadia, les muestro que esta fue lo que hicimos el domingo. Me tengo que acordar ahora qué días hacemos. Queda fijo el domingo para los Pandicast, porque quedamos con el tío que es un día que nos queda bien a ambos, que podemos jugar con el horario y que los dos estamos libres, así que eso está bueno por un lado. Así que los Pandicast pasan definitivamente a los domingos. Los viernes voy a estar o yo acá solita o con marido, o si el tío puede se va a aprender, pero bueno, los viernes van a volver a ser de solo Plan With Me. ¡Hola, Romy! ¿Cómo estás? Bien, entonces, esta fue la carátula y el tema es, como se darán cuenta, blanco y negro o escala de grises. Y hoy voy a hacer el calendario. Y mientras yo hago el calendario, ahora sí le cedemos la palabra a marido, que nos va a contar qué piensa de Google Stadia. Google Stadia. Bueno, básicamente lo que he comentado con mi coworker es que si bien ha fracasado Google Stadia, esa es la dirección en general que va a tomar la industria. Bueno, sí, pero por ejemplo... ¿Estemos de acuerdo o no? Claro, si nos guste o no. pero por ejemplo, Xbox Game Pass es básicamente eso. ¿De momento? De momento, está bien, tenés que tener la consola. Es que eso es lo que va a cambiar. Sí. Pero a mí en particular lo que me parece que está muy bueno del Game Pass es que básicamente... Por pagar la suscripción, tenés los juegos, tenés descargas, tenés jugar en la nube y los juegos son tuyos. Sigas o no pagando el servicio. Y eso es lo que siempre me gustó de Xbox. Que vos pagaste la suscripción un mes o dos y te quedaste con todo lo que obtuviste esos dos meses. En cambio, todos los otros sistemas de suscripciones, como el de PlayStation Plus o el de Stadia... Básicamente es como que te prestan las cosas. Ok, lo quieren vender como es streaming de videojuegos, ¿no? Es como si fueras el Netflix de los videojuegos. Pero, sí, es cierto, Netflix no te quedas con las películas, no te quedas con las series. Pero no sé, me parece que no es comparable. No es comparable porque, qué sé yo, los videojuegos tienen bastante más de reusos, ¿no? Sí, estamos acostumbrados a que... en cuanto a horas de uso, comparado con cualquier otro tipo de entretenimiento, los videojuegos son una mejor inversión, si lo miráramos en esos términos. Claro, sí. Porque cuando no compras algo que se puede jugar de a dos o más personas... No, es verdad, no lo había pensado.
Claro, entonces tenés eso y tenés, como te digo, la rejugabilidad o tenés juegos que te duran bastante, o sea, ponele que pagás un mes, pero te rinden bastante más que un mes un juego, porque si, qué sé yo, un juego que tenga sandbox, me parece que lo puedes estirar copado. Che, no me acordaba lo lindas que eran las fotos de este taquito. Voy a agarrar esta, que es como una esquina Pero de bueno, Nueva vale, York. para mí es la Sí. dirección que va a tomar la industria, tarde o temprano. Google, como siempre, siendo pionero y fracasando. Y sí, es verdad. Y sí, porque alguien lo tiene que probar la primera vez para ver si funciona o no. Honestamente, no lo probé de primera mano, lo probaste vos. Sí, yo lo probé. Me pareció que estaba bien, reprochable, cuestionable el modelo de negocio en cuanto a los puntos finos. No recuerdo exactamente cómo era el esquema de precios, pero si mal no recuerdo, mis pensamientos del momento era: esto necesita más tiers Sí, es que para justamente empezar. no tenía, porque básicamente tenías la suscripción base. Yo me estoy acordando así de memoria, ¿eh? No, no, ¿Podríamos buscar la info? sí, no me interesa. ¿Vos me estás diciendo que no te importa si sabemos de lo que estamos hablando? Sumale al no sé qué estoy haciendo, el no me importa. El no me importa lo que estoy hablando. Tenemos que tener otra tarjetita. Quiero aclarar que todas estas observaciones no son una falta de respeto hacia el público. No, para nada. Es más bien, es una forma de admitir lo lazy que somos, Mal lo preparados. mal preparados y lo improvisado que es todo este programa. Porque si todavía, es que es como que si todavía les quedaba alguna expectativa de calidad acá, pero bien al tacho. Pero Bueno, los queremos. pero los queremos un montón, o sea, me encanta tenerlos en el stream. Solo que, a ver, no me lo quiero, creo que el tema es una forma de rebeldía, de rebeldía, de que no me lo quiero tomar como un trabajo, no es que no me lo quiero tomar en serio, porque sí me tomo muy en serio pasarla bien con ustedes y que ustedes pasen un buen rato, eso es lo más importante, pero... Perdón el ruido. Estaba tratando de rescatar la regla. La regla de Milú, que la compré en Bélgica. Porque Weird Flex, solcito. Qué poco Porque práctico. Tintín es belga. Lo inventaron los belgas. ¿Te salió más barato o más Me caro? salió 1 euro esta regla. Entonces supongo que era más barato porque era producción local. I guess. No sé si es caro o barato una regla, 1 euro. No sé, no he comprado muchas reglas. Y la verdad es que yo desde que me mudé acá no volví a comprar porque tengo tantas reglas que... Yo desde que terminé la primaria. Bueno, vos no usás una lapicera hace como 15 años. Claro, sí. Cada vez que te toca escribir algo a mano es como que tenés que reconfigurar tu cerebro. Sí, la lapicera no le gusta tampoco. La No, todos experiencia. la pasan mal en esa Todos experiencia. perdemos. Bueno. Octubre tiene una diagramación de semanas espantosa, porque empieza en un sábado y termina en un lunes. O sea que tenemos 6 filas de Perdón, semanas. perdón, ¿qué le están diciendo a mi A mes? tu mes. Es mío. Ah, es cierto, para quienes no lo sepan, este mes es el cumpleaños de marido y pueden preguntarlo en Discord o pueden tratar de averiguarlo, investigarlo y lo podemos sorprender de alguna manera. Y hacerle algún regalito. Bueno, eso, 7. Vamos a ver. Hace tanto que no hago un calendario grande. Quería, no sé por qué, pero tengo ganas de. Creo que para aprovechar el diseño de hacer algo parecido a la portada. También el mío también. Mira, Romy dice que también cumple en octubre. ¿Qué día cumplís, Romy? Muy bien, bien hecho. Bien hecho, como si fuera algo que uno hace a propósito. Che, en serio, ¿hace cuánto que no hacía un calendario grande? En abril hice este chiquitito. Mayo no existió. Junio me olvidé de hacer
¿Y julio? ¿Qué hice en julio? Ah, en julio hice uno grande. Ok. Ok, ok. Ok, ok, ok. Cool. ¿La liga de maridos de Libra? No, él es de Escorpio. Así que ya ahí pueden descartar qué fechas no. Estoy viendo, a ver, tres y medio. Parece que los hice de tres y medio en julio. Me parece que está bien. Ok, tres y medio por tres y medio. Los voy a hacer cuadraditos esta vez. Bien, tres y medio por tres y medio. Con un medio de separación. ¿Por qué tengo que hacer cuentas cada vez que quiero hacer un calendario? Creo que por eso dejé de hacer calendarios. No sé, yo me perdí. ¿Puedo entregar la hoja en blanco? Sí. ¿Sabes qué es lo peor? Cada vez que mis alumnos me decían de entregar la hoja en blanco, yo les decía que sí. Como... Yo sé que hay muchos docentes que tratan de persuadirlos a los chicos de que no entreguen la hoja en blanco, pero cada vez que venía algún chico a querer entregarme un examen en blanco, igual yo rara vez tomaba exámenes, porque soy medio anti-exámenes durante el año. En diciembre y febrero no me quedaba otra, pero cuando tomaba exámenes y me venían a querer entregar la hoja en blanco, yo no los persuadía de que no la entregaran en blanco. Yo decía, sí, dale, entra. Y cuando les decía así de fácil, así como así de rápido, así de simple, sin darles muchas vueltas, la mayoría se la pensaba en un rato. Y es como, wait, acá hay algo que está mal. Los profes no suelen ser así. Y yo por lo general era, obviamente vas a tener un 1 y después vas a tener que compensar con otro examen. Así que... Y hubo un año en el que yo tenía mis clases, los tenía martes y miércoles. Y al principio del año... ¡Hola, Mika! Te dejo mi lurk mientras escucho un poquito. Dale, gracias por ese lurk. Mi marido el 10 del 10, así de prolijo. Mirá, 10 de 10 tu marido, Muy bien puntuado. Muy bien puntuado. Bueno, había una época en la que yo tenía mis clases martes y miércoles. Y al principio del año yo les decía que cuando teníamos exámenes, podían entregar en blanco, sin ningún problema, que después siempre tenían que compensar. Y claro, lo normal es que los compensatorios de exámenes sean a la clase siguiente, que por lo general es la semana siguiente. Pero como yo tenía martes y miércoles, yo siempre tomaba exámenes los martes y se los hacía compensar los miércoles. Soy una basura. Bueno, en realidad no, porque... ¿Sí avisabas? No. Porque yo sí sabía en el día del examen, yo se los avisaba con 15 días de anticipación. Entonces tenían 15 días para prepararse. Y cuando llegaba el día del examen, si me entregaban en blanco, compensaban a la clase siguiente. Y nadie se esperaba que fuera el día siguiente. El día siguiente venían y como algo intentaban hacer. Después resolvía de alguna otra manera, les compensaba. Por lo general trataba de no ponerles 1 a los que entregaban en blanco, pero bueno... Bueno, a ver entonces, 3 y medio. Son 7, 8, 11 y medio, 2, 12, supongo. Ok, bueno, vamos a ver qué sale. Todo puede salir mal. Muy importante que sepan que puede salir mal. 12, acá. Y después acá dejamos un espacio. Y acá. Y dejamos un espacio. Y acá. O sea, ¿es muy grande eso? Hay alguien que está gritando en la calle. 3 y acá vamos a poner 4. 4 de este lado y 3 de este. El lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. No. Creo que prefiero de lunes a jueves acá. Y... es como que me queda re al borde. Por ahí son muy grandes. No sé para qué quiero hacer un calendario tan grande. Tenía... No sé. No sé qué estoy haciendo, gente. No sé qué estoy haciendo. Muy importante. Yo estoy haciendo de asiento de misa. No estás haciendo asiento de gato. Por ahí es muy grande. Por ahí eran 3x3. Como la serie. Porque pintó, obvio. Sí. Es como, ¿por qué estoy haciendo el calendario tan grande? Porque pintó, sí, definitivamente. Debo admitir que extraño a veces el tener el calendario prearmado. ¡Ay! No les mostré primicia para los que están en vivo, porque después va a ser primicia para los que
están en el salón VIP de Discord. Pero bueno, como retomé mis estudios, hice la carátula y el calendario de octubre en el cuadernito de Miss Peperina que uso para estudiar. Así que bueno, acá está. Y me pareció que, como en el cuadernito este de Peperina, siempre uso casi siempre las cosas de Peperina, valga toda la redundancia ahí. Bien. No, ya saben, yo acá arranco tarde, el stream estoy despierta desde temprano y el cerebro a esta hora ya no funciona. Pero bueno, me dieron ganas de hacer una temática así como mágica y medio halloweenesca, aunque no, nada que ver. Y tengo como 5 mis journal box de junio 2020, porque fui comprando y comprando extras cada vez que estaba disponible la Miss Journal Box de junio de 2020, o era 2021. Cada vez que estaba disponible la de junio de 2021, yo me compraba una. Y cuando la fui a buscar, cuando estuve de visita en Argentina y fui a buscar todo lo que tenía acumulado de Peperina, resulta que tenía como 5 de junio y 4 de septiembre de 2020. Así que si hay algo que me sobran, son Miss Journal Box de junio de 2021. Y bueno, entonces la usé acá y me armé esta paginita así como a una suerte de motivación, porque está este cartoncito que dice recordá por qué empezaste. Y porque realmente entre que estuve enferma, el accidente, los gatos y todo el lío que fueron estos últimos 2 meses... Estuve muy desmotivada y encima con los problemas que tuve de las cervicales no podía sentarme a estudiar ni a trabajar con la compu ni a hacer cosas como estas. Entonces es como que necesitaba como un empujoncito de motivación ahí. Así que me puse este recordá por qué empezaste, para justamente acordarme por qué empecé este curso y por qué lo quiero hacer y por qué lo quiero terminar. Y algo que quería destacar que hice, no sé si se llega a ver, lo voy a acercar, pero primero quiero buscar la cintita. Porque si recordarán, en una de las últimas compras de AliExpress me compré esta cinta. Uy, mucha luz. Me compré esta cinta que es de calendarios. Y es chiquitita. O sea, los numeritos son chiquititos. Pero yo quería usarla para el calendario este. Y lo que hice fue, durante una sesión de meditación, básicamente, me puse a recortar todos los numeritos de la washi y los pegué acá en el calendario de Peperina. Porque yo tengo... Mis números son feos. No hay con qué darle. Mis números son feos y no me gusta cómo escribo los números, mucho menos en chiquitito. Así que quedó re lindo. Y este es el calendario. Ah, y le hice esta ventanita con la serpientecita, porque la tenía ganas de usar hace rato. Me quedó medio fea porque el corte lo hice así nomás. Pero bueno, el calendario en sí me gustó mucho como quedó. Está muy lindo. Y usé esta... ¡Qué paciencia! Sí, la verdad. Iba cortando de a tiritas y después iba tiqui, 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 y los iba pegando. Estaba escuchando un podcast mientras hacía eso. Porque no sé, necesitaba meditar y necesitaba como esto que les digo, encontrar de vuelta la motivación, es como que volver a entrar en contacto con este cuaderno en particular que es para mis apuntes, que ven, acá los tengo, estos son todos mis apuntes, y ven que me quedaron hojas preparadas de antes de que frenara yo con los estudios y que se me complicara. Y bueno, acá tengo un montón de calendarios en el medio, que acá ya pegué uno y tengo que pegar este otro porque lo voy a seguir usando para apuntes. Y bueno, dije, bueno, voy a usar octubre y voy a hacerlo acá, octubre, porque ya tenía la tab puesta, así que bueno, y usé esta cinta de montañitas que me la había comprado en el Handmade Fest que se hizo acá en Barcelona y que tenía muchas ganas. Sí, hay una ventanita. Me gusta mucho la ventanita, queda muy linda. De los dos lados se ve muy bien, pero de este otro sobre todo queda muy linda porque quedó el papel blanco acá. ¡Qué laburo, nena! Sí, sí, sí. Pero la verdad es que lo disfruté un montón. No sé por qué, pero disfruté muchísimo cortar estos numeritos y pegarlos ahí. Estoy muy contenta porque quedaron re bien. No tengo Zoom virtual, quiero que lo sepan. Va, no sé, a ver, ¿tengo? A ver, espera, un segundito.
Uy. Ah, sí, mira, lo que pasa es que. Ah, tiene el enfoque automático. Ahí va. Ahora sí. No sé si ahí se ve bien. Yo quiero enfocar, pero esto no me deja. No. Bueno. Ahí va. Para que vean cómo quedaron. Miren qué lindos que quedan. Algunos me quedaron medio torcidos, pero en general quedaron bien. Así que estoy como re contenta con el. ¿Cómo se dice? Con el resultado. Uy, Dios, palabras. Es como. Y ah, bueno, y después acá pegué el mini habit tracker que también venía con el Missional Box de junio. Y le puse esta cintita de nubecitas que la amo. Que esta también la compré en AliExpress. Y que me parece que quedó perfecta con esto. Y le puse también acá la cintita de montañitas. Y le recorté acá la carta esta que está acá. Y no sé para qué. Porque creo que me quiero poner una suerte de desafío de cuando empiece a trabajar de vuelta, meterle tanta cantidad de horas al estudio. Entonces voy a usar tipo, no sé, media, no sé si ponerle un desafío de 30 minutos por día o algo así, o no sé, o marcar media hora, una hora, 2 horas, etcétera, y cada día que me ponga a estudiar, marcar cuántas horas hice. O sea, quiero usarlo de alguna manera ingeniosa, este Habit Tracker. Y lo voy a empezar mañana, porque mañana no sé si me voy a conectar, depende de marido en realidad, porque tenía pensado hacer un intensivo este fin de semana, pero si marido quiere ir a ver la exposición de dinosaurios, vamos a ir a ver la exposición de dinosaurios. Así que depende, depende de lo que diga marido. ¿Qué dice marido? Depende cuando dure la exposición. Porque marido mañana tiene una reunión social, entonces yo voy a estar solita y ya que voy a estar solita me voy a meter así intensivo a estudiar y hacer cosas en Twitch. Entonces, bueno, pero por ahí, antes de que marido se vaya a su reunión social, nos vamos a la exposición de dinosaurios. Es que no sé si es que dura una cantidad de tiempo, Sí, sino que es dura. como que vas y eso, y vas. Vas y disfrutas. Así que bueno, mañana les estaré avisando y si no, sorpresa, me verán conectada. ¡Dinosaurios! Sí. Lo vimos hace unas semanitas, estábamos haciendo unas compritas y bueno, vimos que estaban colgando los pósters, ¿no? De cuándo se iba a hacer. Y la verdad es que la entrada no sale nada. Y a los dos nos encantan los dinosaurios. Y así que teníamos muchas ganas de ir. Bueno, entonces, ¿qué hice acá? 1, 2, 3, 4. Entonces, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Ok, bien. Eso por un lado. Después, tenemos que hacer 6 filas de semana. Sí, 6. Y 6 por 3 es 18, más 5, 2 y medio, 20 y medio. Ok, 20 y medio. Tendría que empezar como que. Sí, por acá. Ok. No me pregunten por qué el 20 y medio, es por la separación, por el medio de separación. Y hace rato que no estaba yo solita acá, y con estar sola. Está bien, me voy, sí. Está marido, pero ven que marido no charla. Si yo no le digo de qué, no charla marido. Gente, me tienen que tirar temas de conversación para marido, porque si no, igual esto no es un pandicast, así que. No, sin el tío, ¿no? Sin el tío no es Pandicast y no es Pandicast también porque no tenemos preparado ningún tema. Y yo, no, lo que digo es que hace rato que no estaba de anfitriona. Así, sí, sin un compañero. Es como en las pelis que cuelgan banners de los museos. Sí, eran
¿Qué era? ¿Cerca del mercado? Y acá cerca de las escuelas también estaban colgando los pósters de del. Pero no es museo, es un centro de exposiciones, porque ¿dónde es? ¿En el fórum? Sé que está abierto ahora. ¿Ahora? ¿En este proceso? Sí, porque sé que están hasta las 9 de la noche. En el Passage Maritime. Passage Maritime. Ah, o sea sí, que... en el fórum. En el fórum. Es como... Bueno, si andan por Barcelona y les interesan los dinosaurios, está la expo de dinosaurios en el Passage Maritime. Y la entrada salía 9 euros. Algo así. Algo así. La verdad es que no es mucho. Hoy marido se gastó más en el almuerzo. Sí. Y no me trajo nada rico. Así que salimos. No iba a sobrevivir. No iba a sobrevivir. Así que nos fuimos a comprar provisiones de fin de semana. Llámese pizzas, nuggets. ¿Qué más? Papas fritas. Postrecitos. Tipo, compramos una mousse. Me imagino que el cajero estaría pensando: ¿acaso estas personas van a hacer una fiesta? Son niños de 9 años. De somos como cada uno eran dos niños. Sí. Somos más irresponsables que Macaulay Culkin en Mi Pobre Angelito. Que cuando iba al supermercado en realidad compraba bien las cosas que tenía que comprar. No compraba pavadas. Hasta le preguntaba a la cajera por la calidad de los cepillos de dientes si eran certificados por la, ¿cómo se llama? Por la asociación de odontólogos. ¿Por qué me acuerdo todo esto? Yo no quiero decir. Hola, Connie 90. No, bueno, pensé que ibas a decir que necesitábamos poner el contador de canas. Ay, porque quien sea que se acuerde lo que Kevin compraba en el supermercado cuando se quedaba solo en su casita. Hasta el 27 de noviembre, hay tiempo. Ah, bueno, tenemos tiempo. Puedo ir varias veces. Podemos ir varias veces, es cierto. Yo creo que igual amerita ir a la tardecita y que se haga de noche porque, por lo que tengo entendido, hay algunas cosas que tienen unas iluminaciones copadas ahí. Tienen animatronics. Hola, Panditips. Le pipiaste con la Y. No me acuerdo tanto detalle de la peli, pero sí que iba al súper. No, y le preguntaba a la cajera si... En serio, le preguntaba si el cepillo de dientes estaba certificado por la Asociación de Odontólogos. Estaba pensando que quiero hacerle los días para no ocupar tanto espacio. Che, ¿conté bien? ¿Yo? Siempre me pasa lo mismo. Para antes de seguir, a ver si conté bien. 3 y... 3. ¿Cuántos vamos? 1, 2, 3, 4, 5. Creo que sí. Creo que conté bien. Me va a quedar como re al borde. Igual no me gusta que quede tan al borde, pero. Bueno, nada. ¡No! ¡Conté mal! ¿Por qué? ¿Por qué? Tengo que volver a hacer todo. ¿Por qué me pasan estas cosas? Fue a propo. Bueno. Está bien. ¿Qué haces, Connie? ¿Cómo andas? ¿Cómo te trata este viernes? ¿Ya saliste del laburo? El otro día vi que en una librería de Buenos Aires estaban como promocionando estas gomas que son amasables. Pero yo me acuerdo que ya se conseguían en Buenos Aires hace rato. Sí, porque todavía sigo páginas de Instagram de... ¿cómo se llama? De librerías de Buenos Aires. Bueno, pará. Entonces, tengo que borrar acá y antes de empezar para arriba, ok, le voy a dejar tipo ahí. Ok, te voy a marcar acá y 15. Ahí vas. ¿Ve? Estaba midiendo mal. No sé. Ay, siempre me pasa lo mismo cuando hago calendario. Siempre mido mal. De alguna u otra manera siempre mido mal.
Y es como que lo tengo que hacer un montón de veces hasta que termino pegándole lo que quiero. Ok, ahora sí. Ahora puedo borrar. Okay. Ah, hice algo. Hice algo con la cámara. Y creo que ahora cuando borro ya no se pone tan estúpida como antes. Pero bueno, a no cantar victoria, porque igual se sigue moviendo. Pero bueno, por lo menos le puse un estabilizador por soft. Y además, bueno, estoy usando otro soft de captura para ver si se deja de hinchar tanto con el bailecito de que me pongo vertical, me pongo horizontal. Me pongo vertical, me pongo horizontal. Hola, no, todavía no salí, pero está re tranqui el puesto y de paso te escucha. ¡Ay, qué lindo! Bueno, gracias, me alegra que me escuchen así de fondo. La musiquita está como un poquito baja, así que le vamos a subir un cachito. Mika dice, claro, novio se compró hace poco la goma amasable en Teorema. Ah, mira, pero vuelvo a decirlo, me parece que yo ya la había visto antes. Pero bueno, puede ser que sea una novedad. La que yo tengo es de Milán. De la marca Milán, no es del lugar Milán. Como que ahora tengo que aclarar esas cosas, ¿no? No sé si tengo que, pero digo que amerita. Y 2, 3, 4, 5, 6. Ahora sí. Ahora sí. Ahí va. Ya falta poco igual, horita y media o menos, ya me vuelvo a casa. ¡Uy, qué bueno! ¿Le bajaste la exposición? Sí, entre otras cosas, porque también estaba muy expuesta y estaba muy saturados los colores al mismo tiempo. Estaba como pasado de exposición y como les digo, súper saturado. Voy a tener que borrar todo. ¿Ven? Ahí está, ahí se puso medio estúpida, pero ahí vuelve. Tengo que tener cuidado igual. Hablé muy pronto, ¿viste? Festejé antes de tiempo. Bueno, así que ¿qué estábamos hablando? Ah, eso, antes de hablar de mi pobre angelito. Estábamos hablando de que marido y yo somos somos re infantiles. Los fines de semana nos permitimos comer porquerías, básicamente. Y al final no compramos hamburguesas. ¿Vos tenías ganas de hamburguesas? No sé si me las daré. ¿Por qué? No lo sé. ¿Por qué si te portaste bien esta semana? Siempre me porto bien. ¿Y entonces? No me tenía nada. ¿Y cómo te las ganas? Lo tiene que decir Rechu. Y se supone que íbamos a comprar también ingredientes para hacer gyoza. Bueno, eso es verdad. ¿Cómo que? Ya. Volé. Ay, quédate quieta. Nos distrajimos. Con los paquetes de colores. Con los paquetitos de colores. Nos distrajimos con las pizzas y los nuggets y las papas fritas. ¿Y qué compramos de papas fritas? Compramos Pringles en sabor salt and vinegar, que es mi sabor favorito de papas fritas desde que las probé por primera vez en Londres. Y arre que se consiguen en todos lados, pero digo, la primera vez que las probé fue cuando estuve en Londres. Y no, hasta entonces nunca las había probado. También comí fish and chips por primera vez en el ferry hacia Londres, no, va hacia Dover en realidad. Y de Paprika, que hablando de todo un poco, si no vieron la película Paprika, se las recomiendo, es muy linda. Es una película animada, es de estudio Ghibli, pero no es de Miyazaki, creo que vale la aclaración, porque por si no sabían que existen películas de estudio Ghibli que no sean creaciones de Miyazaki, las hay. Una choriburger. Uy, cómo se extraña a veces la choriburger. Dice que lo vas a hacer llorar. Para quienes no sepan, donde solíamos vivir antes de mudarnos acá a España, donde vivíamos en Argentina, vivíamos cerca de una, ¿cómo se llamaba? Panadería, vinoteca, comidas, ferretería. No, bueno, pero el nombre del lugar era panadería y vinoteca, comidas,
Alvear. Sí. Y nosotros cada vez que lo decíamos le agregábamos otro rubro más, porque también tenían otro apartado que era de facturas, y, o sea, era panadería y comidas. Ahí está, era panadería y comidas, vinoteca Alvear. Ahí va, así se llamaba. Y bueno, la cuestión es que, porque estaba en la avenida Alvear, era un parador de camioneros, si no me equivoco por lo que me dijo tu papá. Y estaban al lado del mercado, tipo el mercadito central de ahí de la localidad donde vivíamos. Y bueno, cuestiones que eran estúpidamente baratas las hamburguesas. Y estaban hechas con carne de chorizo. Básicamente. Porque básicamente era como comerse un choripán todo triturado. Y eran excesivamente grandes. Eran groseras la cantidad de cosas que tenían y salían ridículamente baratas. Y nos encantaban. Y eso también pedíamos una vez a la semana. O a veces no sé dos. Tanto, pero... No, sí, una vez a la semana mínimo pedíamos ahí. Cuando no pedíamos, y bueno, y de ahí quedó la choriburger, porque eso, le decíamos la choriburger. Y bueno, Connie tuvo la... el agrado, se puede decir, de comer choriburgers, porque una vez vino a quedarse en casa, o sea, vino a hacer una LAN party y se quedó, bueno, en realidad no fue intencional que se quedara a dormir, pero se quedó a dormir porque se hizo recontra tarde y estaba complicado para volverse a su casa. Entonces, bueno, pedimos en este lugar porque no podíamos no pedir en ese lugar. Y pudo probarlas, las choriburger. Y desde entonces quedó para toda la vida la choriburger. Qué cosa rica esas hamburguesas, por favor. Y es cierto que más de una vez las estamos extrañando acá. ¿Vieron? En Europa no se consigue la choriburger. Estoy viendo de... contar bien, que me entre todo. Creo que ahí estamos, ¿eh? Y ahora lo que quiero pensar es cómo voy a hacer el dibujito de los cuadraditos. Bueno, no sé por qué, pero es como que no quiero que sean solo cuadraditos. Pero bueno, ya ve. Bueno, entonces, hasta el viernes, acá, y acá estos les tengo que hacer para arriba. Sábado y domingo. Qué complicado, che. Todo complicado. Ahí va, sábado y domingo. Encima creo que ustedes no ven nada de lo que yo estoy haciendo, porque como lo estoy haciendo con lápiz, solo yo lo veo. Pero bueno, quiero que sepan que estoy haciendo acá las medidas. Y ya está, ya casi termino con esto. Ahora, una vez que ya tengo... Bueno, este calendario lo quería hacer así de grande. Quería hacer con él, incluso con el lunes ahí solo, molesto. Pero no importa. Pues no sé, tenía ganas de hacer un calendario grande. Aunque no lo uso. Pero no importa. No sé, por ahí en una de esas lo termino usando porque me quiero armar una suerte de plan de estudios en bloques. De estudio y trabajo, porque, o sea, tengo todavía un montón de cosas atrasadas. Me atrasé muchísimo con la edición de los videos de Peperina. Estoy a... principios de septiembre recién con la edición de los videos de Peperina. Me siento terrible con la culpa ahí. Entonces, bueno, todavía tengo que seguir editando eso, tengo que seguir corrigiendo
un texto que marido lo necesita para uno de sus proyectos también. Le tengo que corregir cuentos a un amigo de marido que me pidió que le corrigiera los cuentos. Y entonces, bueno, estoy como... Agarré el 2, ¿no? ¿Por qué el 2? ¿Por qué no el 3? No sé. Bueno, uff, me acaba de llegar un perfumito. ¿Les diste de comer al final a los gatitos? No. Ahí me vienen a contar. No, porque si no se van a acostumbrar y siempre lo van a pedir. Pero ya les toca. O sea, ahora sí es el horario de comidita. Bueno, creo que voy a hacer esto. Voy a hacer las líneas de las esquinitas y así en el medio. Y lo voy a hacer a mano alzada y no me importa nada. Voy a empezar por acá. Mientras yo hago esto, que va a llevar un ratito, necesitaría pensar de qué hablar. Podés no hablar, Sol, también, o sea, no hace falta que estés dale que dale todo el rato. Pero bueno, siento que la idea del stream es eso, es charlar, ¿no? Con ustedes. A ver, ¿qué estuve haciendo esta semana? Esta semana estuve jugando al Death Stranding porque marido me lo regaló y lo estuvimos jugando juntitos. Yo estuve jugando un poquito sola, pero más que nada haciendo misiones así que no avanzan la historia, porque así podemos verla con marido y estar los dos igual de confundidos. ¿No? Sí. Así no me siento tan tonto, que me acompañan. Claro. Entonces es como que entre los dos podemos no entender de qué va la historia. Igual, por lo menos el lore del mundo un poco lo entendí. Un poco. La palabra clave es un poco. Y la verdad es que me está gustando muchísimo el juego. Es como... es extrañamente entretenido. O sea, no me imaginé que iba a ser tan entretenido. Y como que no... o sea, por un lado... no veo la hora de avanzar con la historia porque es re interesante, pero al mismo tiempo podría seguir haciendo misioncitas así de llevar cosas para un lado y para el otro todo el rato. Ah, lo cual me recuerda que dejé la moto en el medio de la montaña. Me olvidé la moto. Se me quedó sin batería en el medio de la montaña. Los tengo que dejar, espero acompañarlos. El finde me hicieron compañía mientras escribía las listas de los Inktovers que guardé. ¡Ay, haré alguno! Por favor, hacelo. ¿Sabías que hay una suerte de Inktober de lettering? Que en lugar de dibujar un dibujo cada día, haces el lettering de la palabra que te toca ese día. Está muy interesante. Yo que vos, ya que a vos te gusta tanto hacer lettering, me lo pensaría porque está como... interesante. Yo todavía no sé si voy a hacer Inktober porque no me veo cumpliendo con los dibujos todos los días. A menos que haga doodles. Y por ahí podría usar este calendario para hacer Inktober. Yo creo que sí. ¿No? ¿Cómo hacer doodles chiquititos acá? ¿Uno por día? Creo que es la única forma de que podría participar de Inktober este año, porque el año pasado no tenía trabajo y como solamente estaba haciendo esto, pude hacer un dibujito todos los días. Si quieren verlo, están los Reels. ¿Hice Reels o hice...? Sí, hice Reels. Están los Reels en Instagram, que ya que estamos vamos a mandar el chivito. Y... pueden ver todos los reels del año pasado y también hay uno al final que como que compila todos los dibujitos que hice, por si no quieren verse 31 reels, pueden verse uno solo que compila todos los dibujitos. Y no me acuerdo si después le saqué fotos al producto terminado. A ver, ¿dónde está? Para que me acuerden qué cuaderno lo hice.
Tengo ruiditas ahora. Lo había hecho en este. Y el Inktober fueron estos. Le puse Drawtober porque encima del año pasado fue esa controversia de si se llamaba Inktober o no. Lo hice por joda nomás, no por nada en particular. Pero bueno, me gustan mucho los dibujitos que salieron. Hay unos que me gustan más, otros que me gustan menos. Por ejemplo, el cuervo este, lo detesto, es espantoso. El cisne este, más o menos. La taza esta es horrible, horrible esta taza de té. Pero qué sé yo, el taya aquí está muy lindo, la hojita, el onigiri me salió divino. Este zorrito, más o menos. Las galletitas me gustan. Después, ¿qué más? Los macarrones son un desastre, parecen mini hamburguesas. Sushi. Ah, porque encima había hecho una mezcla de temáticas. Es como que había agarrado tres listas distintas de Inktober y agarré como uno de cada uno. Si tenés alguno, pasame. Yo algunas palabras las uso para lettering si no me sale dibujo o no tengo ganas. Está bueno. El lobito este me gustó mucho como quedó. El gatito también. La tostada esa. También. El rol este de canela me gustó mucho. El waffle este, por favor. Qué bien que me salió. Y bueno, y la calabacita al final también me gustó mucho. Pero también son medio doodles, ¿no? Porque son como chiquititos. Excepto alguno que otro que es un poquito más grande, pero... Pero mal que mal son todos bastante chiquititos también. Después te paso, Romy, porque todavía no me decidí qué lista voy a usar yo. Y por lo general no agarro ninguna lista entera así tal cual como la encuentro en internet. Casi siempre me armo mi propia lista. Así que si quieren puedo hacer un cartelito de Inktober. Lo pongo en Discord y si se quieren sumar, pueden sumarse y lo hacemos. Yo me parece que voy a ir por doodles. Creo que sí. Creo que voy a aprovechar que tengo todo este espacio. Y creo que los voy a hacer así de chiquititos. Y voy a hacer doodles. Porque voy a estar trabajando full time. Y quiero estudiar. Sobre todo quiero sacarme de encima este curso. Quiero terminarlo. Y tengo también otras cosas que hacer. Entonces... voy a ver si puedo ponerme a hacer un dibujito por día así chiquitito pero no sé si lo voy a filmar. Ese es el tema también. Probablemente lo haga, pero no sé si lo voy a filmar. Voy a ver si puedo dejar de última la cámara lista para tipo sentarme, prender, dibujar y después, y ya. Porque por ahí estaría bueno hacerlo como tipo la primera actividad del día. Excepto los días que me toca ir a trabajar a la mañana. Bueno, ya veré. Tengo hasta mañana para pensarlo. Porque mañana empieza el mes. Así que ya veré. Hablando de todo un poco... Cambié de planificador de publicaciones, por si no lo sabían o si alguna vez lo había mencionado. Yo usaba un planificador de redes que se llama Planoly. Y lo voy a decir con todas sus letras porque quiero dejar en claro lo indignada que estoy. Lo empecé a usar en 2018, Planoly, porque te dejan subir 30 fotos por mes, ya sea que las... publiques o no ese mes, pero vos podés subirle a la plataforma 30 fotos por mes. Ah, ¿qué pasó? Esto te voy a contar. Y bueno, y podías planificar tanto las fechas, los horarios de las publicaciones, y tenías una herramientita que estaba muy buena donde vos guardabas tus hashtags más usados y tenías tipo un botoncito que era agregarle los hashtags a la publicación, y se publicaba automáticamente en la fecha y el horario que vos le pusieras. Quiero que sepan que ahora soy el asiento de Ori. Ahora sos el asiento. Sí, Ori no dura mucho. Porque te moviste. Porque me moví. Bueno, y entonces bueno, yo usaba Planoly y estaba muy, muy contenta. Mira, yo digo 2018 y es muy probable que haya sido 2017 también. Pero bueno, desde que tengo mi Instagram que uso Planoly.
Y hace ya varios meses, en realidad, creo que ya fue desde principios de este año, creo. Porque por un tiempo lo había dejado de usar, porque bueno, entre que yo no publico y qué sé yo, nada, se me olvida. Y todo esto era gratis, ¿sí? Todo esto era gratis. Tenía su versión paga, pero era como para darte más cosas. Pero Planoly era gratuito. Bueno, lo sigue siendo. Podés seguir subiendo 30 fotos por mes y podés planificar fecha y hora de la publicación y todo. Pero bueno, ya hace un tiempo que venían fallando algunas cosas que no me simpatizaban. Por ejemplo, el autopublicador de historias nunca funcionó, o por lo menos a mí nunca me funcionó. Después publicar en carrusel también se complicaba. Y otras cuestiones que tenían problemas. Ahora ya no me acuerdo cuáles. Las etiquetas también tenían problemas. Bueno, pero cuestión que hace un tiempito digo, uy, tengo el Planoly. O sea, había sacado un montón de fotos y me había olvidado de subirlas. Y dije, las voy a planificar con Planoly porque si no me voy a olvidar. Y es lo que me pasaba y la razón por la cual yo usaba Planoly. Y cuando voy a preparar mis publicaciones, quiero usar mis hashtags, que ya los tenía guardados desde hace un montón. Y resulta que me dice que tengo que pagar para usar los hashtags. Y es como, wait, what? Pero esta función era gratuita. O sea, yo esto ya lo tenía de antes sin pagar extra. Y entonces, bueno, ok, me copio los hashtags a mano de unas publicaciones que ya tenía de antes. Entonces, como tipo, copio-pego. Pero igual me da bastante... O sea, me molesta bastante porque es una función muy básica y muy simple como para que me la quieras cobrar aparte. Y después no me acuerdo qué otra cosa más quise hacer y también me pedía que pagara. Y después tal cosa y me pedía que pagara. Y es como, Planoly, ¿por qué no te vas un poquito a Freddy Churros? Porque resulta que todo lo que era gratis, ahora como empezaron a ganar popularidad hace unos años que les está yendo bien y como que los usa mucha gente, qué sé yo, ahora cocoritos se hacen los que te quieren cobrar por todo. ¿Sabes qué, Planoly? Chao, me fui a otro lado. Se enoja para mí. Mika dice, yo venía usando Planoly, pero no con el autopost porque, bueno, nunca lo volví a configurar cuando cerré el Facebook. Ah, claro, porque estaba para Facebook. Ah, eso, ¿ves? Para eso también te querían cobrar. Yo antes publicaba gratis en Instagram y Facebook en simultáneo y en Twitter también. Y después me sacaron eso y solo podía publicar en una plataforma gratis. Pero bueno, de última, vaya y pase. Eso es bastante normal en ese tipo de servicios. Pero ya con el tema de los hashtags es como, dale. Dale, encima ya los tenía guardados y no los pude rescatar porque dije, bueno, ok, no puedo usar la función, pero por lo menos puedo ir a ver mis hashtags, así me los guardo. Y no hubo caso. El carrusel nunca funcionó, hace poco lo habían arreglado así. Sí. Y el publicador de historias también, no, a mí por lo menos no me funcionaba. Así que nada, lo tiré a la basura, creo que queda pendiente publicarse... Ah, no, la de hoy, ya está. Hoy ya se publicó la última foto que tenía guardada en Planoly. Y nada, ya me pasé a otro. Me pasé a uno que no lo voy a decir, porque hasta ahora sí, hasta no estar segura de que funcione. Pero este tiene tanto para publicar automáticamente en todas las plataformas que quieras. Tiene conexión con Twitch, lo cual está genial porque... me autogenera publicaciones basadas en mis streams, lo cual está genial. Y me anuncia, tenemos publicaciones de tus streams. Y, o sea, no es que lo hace automático sin mi permiso, sino que me dice, revisa lo que sé yo. Y como que podés toquetearle un par de cositas, pero está bueno como recordatorio. Para mí que yo soy un tiro al aire, como me olvido de todo. Así que tenerlo como recordatorio está genial. Y también me viene bien porque me da como una suerte de template para armar una publicación basada en mis streams. Así que me gustó. Así que por ahora, después si te funciona, pasa el chivo a ver qué onda. Sí, en cuanto... Porque por ahora, como empecé a usarla hoy, y tiene también su forma de pago, porque todos estos servicios tienen pago... pero como empecé a usarla hoy, dije, bueno, que le voy a dar un par de semanas, porque creo que 14 días es el periodo de prueba gratis. Pero no sé si después puedes seguir usando gratis con limitaciones.
O seguís usando las cosas que son básicas gratis. Así que por eso, después les aviso. ¿Y qué otra cosa más quería decirles de esto? Ah, que tiene también publicaciones de Twitter. Que yo Twitter, cuando tenía Planoly, que se podía publicar automáticamente ahí también, lo usaba y cada tanto me metía en Twitter. Yo no soy muy de Twitter, la verdad es que encima no me gusta. La pasé muy mal varias veces en Twitter, entonces como que no soy muy, muy amiga de Twitter. Pero sé que es otro lugar más por el cual se puede llegar a público, ¿no? Entonces, bueno, nada. Lo conecté con Twitter y ahora las publicaciones de Instagram creo que van automáticamente ahí. Y y también tiene un portal de noticias que lo podés, le podés poner tus temas de interés. Y te va tirando noticias así del día o de la semana y las podés automáticamente publicar en Twitter y tipo hacer un comentario. Y me pareció muy copado porque está bueno que, así como hablamos de temas de entretenimiento en el Pandicast, estaría bueno si yo me voy cruzando con noticias en esta plataforma, ir publicándolas en Twitter y después... durante la semana y después en el Pandicast, bueno, rescatar por ahí las más interesantes o traer a colación algunas de las que hayamos mencionado, que yo haya publicado. Así que me gustó por ese lado, espero que funcione y espero que esté buena y que se deje usar bastante gratis, porque la verdad es que todas las plataformas de este tipo de servicio son todas carísimas, todas, porque es una locura que te quieran cobrar $20 por mes para gestionar redes, o sea, banca, cálmate un poco. Así que bueno, si me llega a funcionar y si sale todo bien, se los comento. Bueno, a ver, ¿qué voy a usar de trama? Porque quiero ponerle una trama a los días de la semana. A ver, como que quisiera ver si hay alguno que esté repetido o que se parezcan. A ver. Ok, esta me gusta. Porque tampoco quiero que sea muy oscura. Esta y esta son parecidas. Las voy a intercalar igual. Y las voy a pegar acá. El tema es... El tema es cortar. Bueno, les dije que tenía ganas de cortar. ¿Dónde está mi tijera a todo esto? Me encanta tener cajones, gente. Estoy muy contenta de tener cajones porque la verdad es que tener todo siempre tirado arriba de la mesa me ponía nerviosa. Así que vamos a ver si puedo cortar a trasluz. A ver si me puedo... Okay. Bueno, corté lo más derechito que pude. Y una vez que corte este, ahí va. Sí, bien. Uy, ¿se acuerdan de este tema? No, creo que nadie le presta atención a la música de fondo, pero esta canción era la música de intro a Pandy Tips del otoño pasado. Porque esto es de Chill Hop 2021. Ahí va. Tengo 4 y esto lo voy a guardar. Mira, esto se corta justo ahí. Genial. Y esto también se guarda. Amo estos taquitos. Yo siento que tendría que haber comprado más. Me encanta esta canción. Sí, a mí también.
No te traes recuerdos. Hasta no te traes recuerdos del departamento. A ver. A mí me encanta. Me encanta Chill Hop. Y me encanta que se pueda usar para los streams. Son como re geniales. Me hubiese encantado comprarles algo de merchandising porque amo a Tanuki también. Bueno, ahí estamos. No sé si intercalarlos. A ver. Sí. Creo que puede estar bien intercalado. Venga. Y lo que me gusta también de estas... De estos taquitos es que son de washi, o sea que son translúcidos, entonces no te tapa todo mal. ¿Lo pegué de torcido? Sí. ¿Me importa? No. Bueno, así que estas serán las novedades. Tengo un nuevo gestor de redes. Voy a estar haciendo sesiones de estudio. No quiero decir intensivas porque no sé cuántas horas voy a tener, pero bueno, voy a tratar de conectarme todos los días. ¿Por qué digo conectarme? Porque yo sé que si hago stream de Study With Me, me pongo muchísimo más firme conmigo misma con el tema de estudiar. Así que si me ven conectada, pasen y saluden. Que voy a estar sin micrófono seguramente, pero que hablando de todo un poco, el micrófono está acá, a mi izquierda, y creo que desde que lo puse acá suena bastante mejor, por lo menos me pareció en el último Pandicast que sonaba bastante mejor. Igual en el último Pandicast no sé qué pasó con el tema del audio, que no quería salir la música y no se lo escuchaba al tío... Y es como que tuve que cambiar todo, cerrar incluso el programa. Pero bueno, menos mal que siempre doy esos 5 minutitos para arrancar. Pero bueno, cuestión es que no quería salir el audio por el stream. Porque yo sí lo escuchaba. Y encima acá en el que vendría a ser en la consola de Streamlabs, yo veía... Que el audio salía y que funcionaba y todo, y decía que estaba con la salida programada para el stream y aún así no se escuchaba. Pero bueno, nada, lo resolví rápido y ahora lo tengo mejor configurado. Y me pasaron un programita, me lo pasó un colega de marido que también hace streaming. ¿Le podemos hacer el chivo? Sí, se puede. Alex, vamos a tirarle un shoutout y para que me acuerde cómo se escribía. Tenía varios números. Sí, para que lo tengo por acá, lo tengo guardado. Ay, ¿dónde estaba? Lex hace streams de World of Warcraft. Por si les interesa. Sí, pero yo lo tenía acá guardado y no sé por qué desapareció. Acá está Alex. Esta es Alex XX. Ahí lo volví a perder acá. Guión bajo. Ahí está. Algún día me lo voy a acordar, pero bueno. Lo importante es... Ahí va. Que le hacemos un shoutout. Y lo último que estuve haciendo, obviamente, fue World of Warcraft. Porque hace streams de esto, de World of Warcraft. ¿Juega alguna otra cosa, Alex? Bueno, pero es muy bueno. Si les gusta World of Warcraft y quieren ver qué es lo que hace Lex, pásense por su canal. Que encima es muy copado, es un tipo muy bueno. Así que. Otro amante de los gatos. Otro amante de los gatos también. Ay, que esta semana nos pidió si le prestábamos un transportín. Va, si teníamos uno para poder viajar en avión. Con el gato. Claro, la idea era probar. Y claro, nosotros tenemos tantos que le dijimos, sí, te lo prestamos. Y resulta que su gato mide algo así como el doble.
de los nuestros y pesa el doble. Pesa 8 kilos el gato. Y resulta que le dimos el transportín que es apto para viajar en cabina. Claro, es ligeramente un poco más pequeño que las medidas máximas permitidas. ¿El gato o el...? Sí. Bueno, cuestión es que, bueno, pobre gatito quedó hecho un matambre ahí y... Sí, dijo que pareció un embutido. Pobre. Me dijo que le iba a sacar una foto, pero le dio pena, pobre. Pobrecito. No le iba a hacer eso a un pequeño colega. Siempre se le hace. Siempre se le hace foto. Pero bueno, cuestión es que... eso. Así que bueno, cuando terminemos por acá, se pasan por el canal de Lex, le dan un follow, que es gratis, y... y después cuando lo encuentren en vivo, pasan y saludan. Y dicen, venimos de parte de Pandy. No vas a ver quién es Pandy, pero no importa. Díganle, la esposa de marido. Pobre hombre. Pobre. No, igual, bueno, ya dijimos acá en el stream que marido se llama Lenny. Así que ya saben. Bueno, lo hice... no sé por qué. Le puse ahí para poner el número... el número de la semana se lo puse en la esquina superior izquierda de los cuadraditos. Estoy así como dejando que fluya, dejando que salga lo que sea que me den ganas de hacer. Y ahora, bueno, ahora vamos a empezar con la parte importante, que es la decoración. Y la verdad, ahora que me lo estoy pensando... podría hacer el Inktober acá, ¿eh? Está bien, voy a hacer eso. Voy a hacer un Inktober de doodles. Cosa de hacerlo, no dejar de dibujar, porque la verdad es que hace rato que no estoy dibujando nada. Y el otro día que hicimos en el stream el primer desafío creativo de este nuevo desafío, que era hacer a tu versión villana, esto lo dibujé 3 o 4 días después, pero el que dibujé en vivo es un desastre. Es terrible, todo mal. Así que bueno. Esto lo voy a escribir con lapicera de gel. ¿Ven? Pro tip. Y acá, para que se acuerden por qué se llama Pandy Tips, pero pro tip. Cuando pinten con alguna fibra, un resaltador o lo que sea, y le quieran escribir encima y no tengan paciencia de esperar a que se seque, porque puede llevar un rato, usen lapicera de gel. La lapicera de gel no se absorbe, no se chupa como los grafos, y entonces pueden escribirle encima más o menos pronto después de haber... Lo que sí puede suceder es que si es muy finita como esta y la hoja está medio húmeda por la tinta, puede pasar que se marque o que se hunda el papel. Pero bueno. Debo admitir que había pensado por un segundo recortar los numeritos del calendario. Pero después dije, no, vamos a estar... va a ser un stream de 5 horas. Solo por lo que me va a llevar recortar los numeritos. 17. Acá hay que prestar atención porque no sea que escribimos mal los números. 23, 24, 27. Es un chiste muy viejo de los Simpsons. Y hasta te diría que es bastante malo también. Bueno, entonces, si voy a hacer Inktober acá, voy a hacer acá la lista. La lista de temas. Así que... O prompts, o... se entiende, ¿no? Así que voy a pegarle los días de la semana acá. Necesito mis pincitas. ¿Marido, tenés hambre? Extrañamente no. ¿Comiste mucho al mediodía? Yo comí livianito al mediodía. Ay, quería comprar eso. Quería comprar más rapiditas para hacer wraps.
necesitaba analgésico, sino que... Se supone que íbamos a pasar por la farmacia. Marido, pero... sos vos el que se tiene que acordar que te duele la cabeza. Pero hay Pringles. Hay Pringles, muy importante. Muy sí, útil, sobre todo. Te voy a convidar, mi mamá. Pringles, qué ganas de comer Pringles. Ninguna patata, ninguna. ¿Qué tal si miramos una peli o algo así y comemos Pringles? Porque, o sea, te diría de jugar a algo y comer Pringles, pero se complica. Yo te puedo servir las papitas. Ay, no, marido, ¿qué sos? ¿Mi esclavo? Bueno, el miércoles se sale de acá. Muy poquito, igual. Me gustan mucho esos testicles. Estaba sugiriendo que saliéramos el miércoles. Ok. Bueno, es mi último día de vacaciones. Tiene sentido. Sí, el miércoles es mi último día de vacaciones. ¡Qué vacaciones! ¡Uf! Me la pasé en casa comiendo... Ni siquiera voy a decir comiendo chatarra, porque no tenía mango, así que no pude ni comprarme muchas chatarras para comer. No, porque algunas personas de cuatro patas deciden accidentarse. A fin de mes. Y... ¿cómo es? Así que, bueno, eso, ni siquiera... Así que estuve en casa comiendo sano y aburriéndome y tratando de encontrar la motivación para estudiar. En mi defensa me senté, terminé un trabajo práctico que lo venía esquivando hace un montón porque... había algo con la consigna que no sé, mi cerebro no quería, no estaba pudiendo. Y bueno, resulta que un día me senté y dije, lo voy a hacer. El tema era, what if, básicamente. O sea, ¿qué pasaría si? Y el módulo es sobre personajes. Entonces, esperen que tengo que sacar cuentas. 31 dividido a la mitad es 15... y un medio. ¿No? Estoy viendo... Perdón, pero estoy viendo que se prenden y se apagan luces allá a lo lejos en la ciudad. Es como raro. Entonces, 15 y medio. 15 y medio. Uh-huh. Y si quiero que me entre bien y que quede lindo. ¿Lo hago hasta el fondo? Sí, lo hago hasta el fondo. Y así me queda más... Ok. Entonces, 15 y medio. Poner acá. Voy a dejarle un poco de espacio, en realidad, ahora que lo pienso. Voy a dejarle acá. Y voy a empezar el 31 acá. Ok, 15 y medio a partir de ahí. Para arriba. Y este es el primero. Y acá. Ok. Ahí está. Bien. Uy, lo que va a hacer es borrar esto. Así que bueno, tenía que... La consigna era plantear una situación con un personaje y armar 5 situaciones que se derivaran de esa. O sea, ¿qué pasaría si en lugar de esto, X, aquello, Y, ¿no? Así que bueno, ese era el ejercicio y... ahora me siento una estúpida porque me salió, tipo, me senté una tarde y lo hice en una hora. Y hace 2 meses que lo vengo pateando. Suele pasar, pateando. Es la trampa de la procrastinación. Sí, yo creo que también... un monstruo de la tarea. Ni hablar, pero yo creo que también estaba, a ver, con otras cosas en la cabeza que no me permitían realmente concentrarme ni pensar de manera creativa. Porque... desde que me enfermé, que no paré de estar todo mal. Este Ori es tremendo. Piensa que puede masticarse cosas de plástico en mi presencia. No, Misa, eso no es comida, no. Ay, Dios. Creo que Misa vino a acusarlo, básicamente. Sí, creo que sí. Después de que ocurrió el hecho. Sí. Eso no nos sirve de nada, Misa. Es como, ¿viste lo que estaba haciendo Ori? Sí, gracias por avisar tarde. 28, 29, sí.
30. No, misas de esas que te tirarían al chango, o sea, debajo del tren, con tal de que... Bueno, cuando recién se había mudado Ori con nosotros, en Argentina, cuando vivimos en una casa, Misa abría las puertas de los muebles y las alacenas para que Ori coma los envoltorios. Sí, porque nosotros dejábamos todo guardado. Nosotros dejábamos todo escondido, o sea, siempre, desde que sabemos que Ori tiene este problema, que dejamos todo guardado y viste, no dejamos ningún paquetito ni nada a la vista, porque es un peligro. Y esta guacha iba y le abría las puertas, le abría los cajones, las alacenas, como dale, ahí tenés. Pero bueno... Acá igual vino así como con intención de... Mika se ríe. ¿Tuvieron que ponerle trabas de niños? Sí. Sí, definitivamente tuvimos que ponerles trabas porque si no Misa... Encima Misa tiene una obsesión con abrir puertas. Y sobre todo le gusta abrir puertas corredizas. ¿Quedó torcido? Sí, definitivamente. ¿Me importa? No. Bueno, entonces... Yo tenía el cartoncito de Inktober. ¡Yes! ¡Muajaja! ¿Por qué no? Vamos a pegarlo. Lo voy a recortar porque así se me hace más fácil pegarlo. ¡Ay, qué ruidito raro que hizo! Bueno, así que eso. Misas de esas que te lo tiran adelante del tren al pibe, ¿viste? Con tal de quedar ella bien. Y... Nuggets. También compramos nuggets. Sí, dije que habíamos comprado nada. ¿So? Sí. ¿Y? Ah, había que tener un punto al respecto. Sí, que uno creería. Entonces, marido. No, yo ya hice mi parte. Bueno, haz una cosa. Anda. No, no tenemos suficiente aceite. Misa. Porque todavía no. ¿Qué tiene que ver Misa? No sé, tiene muchas opiniones. ¿Ves que vino? ¿Chuni? Sí, ella quiere nuggets. Pero no es lo que estaba preguntando. Dijo Misa. Nalga. La gata dijo nalga. Ah, mira, lo podría pegar acá. Ja. Sí, lo voy a pegar acá. Ok. No tengo plasticola. O sea, no tengo pegamento en barra, me quedaron solamente estos. Que no me quejo, pero no siempre sirven para todo. Para estos cartoncitos igual sí, porque estos es mejor pegarlos con este pegamento que es más fuerte, porque a veces si no se salen. ¿Y qué más quería pegar? Ah, bueno, vamos a darle algo de framing a esto. Ahí va. Ok, si esto va a ir acá, quiero ponerle... No tengo muchos papeles que sean blanco y negro. No sé si ponerle este. Volver a usar este de las hojitas. Podría volver a usar este de las hojitas. Mira cómo habla. Ah, no, Chunis siempre, ¿eh? Mira, vos la llamás y viene incluso. Chunis, vení. ¿Tenés algo para opinar? Ahí está. Pero ella es muy vocal, Misa. Ay, hice el ruidito. Quiero que sepan que hice el ruidito de comida. Y eso es lo que hace que vienen. Pero siento que es para que funcione. O sea, para que siga siendo efectivo. Cada vez que los llamo usando ese ruidito, algo les tengo que dar. Algo de comida les tengo que dar. Así que, marido, anda a darles de comer. Si no, me van a tener que esperar acá en el stream a que vaya a darles de comer a los gatitos. ¿Se portaron bien en algún momento? Sí, hoy se portaron bien. Todo el día se portaron bien. Bueno, mami dice que sí. A ver cómo lo había usado. Ok, vamos a pegar tipo acá. Creo que voy a usar estas. Sí. Ok. No
No tengo mucho más de este papel, así que hay que usarlo sabiamente. Ok, voy a pegar estas ahí. Igual Misa cuando más habla es cuando se mandó una macana. Cuando se manda macanas durante el día mientras vos no estuviste en casa y llegás del laburo, ella te viene a recibir y ya se te viene a decir todas las excusas. Bueno, a ver. Estaba como medio fuera de foco esto. Va, digo, fuera de marco. Debo abandonarles, que ya tengo que ir para la facu. Nos vemos, que te vaya súper genial en la facu, Mika. Estudie mucho, que hace bien. Dicen, no sé. Bueno, voy a pegar esto. Ah, ¿y con qué? Si no tengo pegamento. Che, ¿en serio me quedé sin pegamento? No puede ser. No puede ser, yo había comprado un montón de pegamento. ¿Tienes la cinta doble paz? No, pero no me sirve para esto. Bueno, creo que todavía... Lo que pasa es que este está como pastoso. Pueden escuchar a Misa de fondo. Ok, voy a tipo por acá. A ver. Está como... no sé. Como que deja un montón de residuo este. Y no me gusta que deje... qué asco. Bueno, recuérdenme que tengo que ir a la librería. Tengo que ir a comprar pegamento. También tendría que ir a comprar de estas tiritas. El tema es que antes vivía a la vuelta de no una, no dos, tres librerías. O sea, vivía a la vuelta de un Peppa Paper, un Raima y un Abacus. Que Abacus es acá como una de esas librerías que tienen 80.000 cosas. Y a ver cómo hacemos esto. Perdón si estoy haciendo cosas raras y fuera de cámara, pero es la única forma de poder cortar bien esto. Estaba pensando si escribía octubre o si escribo Inktober. Porque no, pero el Inktober ya va a estar ahí, así que tendría que escribir octubre, ¿no? ¿Tendría que escribirlo? ¿Saben que yo siempre tuve esa duda con los calendarios así grandes? Porque, bueno, los calendarios grandes o chicos, pero digo, ya tengo octubre acá, ya dice octubre. Y acá tengo el calendario chiquitito. Entonces yo doy vuelta a la página. Es como obvio que es octubre, ¿no? Que estamos hablando del mismo mes. Bueno, voy a mandarme así a lo bestia. Uy, a veces me da... Todavía al día de hoy me da cosa arrancar un papel. Es como que me cuesta mucho. Durante tantos años... coleccioné cosas y junté cosas y que me daban penita usarlas. Ahora me siento una estúpida porque, bueno, en realidad gracias a que coleccioné tanto y usé tan poco es que pude vender todo antes de mudarme y pagar parte del pasaje. Pero siento eso, siento que... ¿Por qué? ¿Por qué hacía eso? Gente que colecciona cosas, no solo papelitos lindos, porque yo sé que no todos los que me miran tienen el mismo hobby de coleccionar papelitos y de hacer bullet journal, pero digo, gente que tiene hobbies en general y que tengan que ver con coleccionismo, ¿les da cosita usar las cosas? Por ejemplo, también me pasaba con los productos de artística. O sea, tenía fibras o pinturas, acuarelas y todo me daba cosa. Como si uno se fuera a terminar unas acuarelas. O sea, ¿saben lo que duran las acuarelas? Pero bueno, no sé, mi cerebro tenía esta cosa de no, guardalo.
En fin, me gusta. Después acá le voy a poner otra cosita. Voy a pegar este entonces. Me gusta haberme decidido por el Inktober. Porque si voy a estar usando el otro cuaderno para estudiar, tranquilamente puedo usar aquel para lo que es los horarios. Sí, habrán visto, ya los había puesto. Porque cuando me dieron los horarios todavía no tenía armado este... Ven que acá ya tengo los horarios para las próximas semanas. Y cuando me dieron los horarios todavía no tenía armado este, obviamente porque lo estoy haciendo ahora. Dije, los tengo que anotar en algún lado. Y ese cuaderno ya viene con los cuadraditos. Entonces dije, bueno, lo anoto rápido, lo anoté con lápiz. Y después hice el coso. Entonces, si voy a estar usando aquel cuaderno para estudiar y me organizo los horarios ahí, entonces puedo usar este para el Inktober. Así que, a ver, ¿qué vamos a ponerle? De deco. Deco, deco, deco. A ver. Venga para acá. Yo había separado unas fotitos. Muy importante. Había separado unas fotitos y quiero que vean, sobre todo marido, mirá lo que es esta foto, es hermosa. Es una foto. Me gusta. Es muy linda. La verdad que es... Está muy buena. Encima el contorno, la luz... Hay que sacar esta foto, ¿eh? Tenés que tener el gato que se quede así de quieto. Así que, bueno, ¿qué voy a hacer? Quiero usar ese gato. Y no sé si... ¿Londres o Nueva York? Marido. Londres. Y después me queda este, pero bueno, voy a pegar este tipo. Ah, ahora que lo pienso, no puedo tapar mucho ahí porque tengo que hacer el dibujito. Así que las voy a pegar así medio torciditas y voy a recortarles los excedentes. Estas no son de washi. Estas son de papel de ilustración, así, papel fotográfico. Ahí va. Lástima que se va a perder el gatito, pero creo que ahí va a estar bien. Sí, me gusta. Creo que lo quiero poner ahí, como para que se note la diferencia. También para mantener un poco el estilo de la carátula. Uy, cuidado. Ahí va. Bueno, y ahora tengo que cortarles los excedentes. Primero los voy a marcar. Para esto sirve tener uñas. Ahí va. Y vamos a cortar. Este lado. Uy, qué lío. Este es el único problema de que el cuaderno sea tan grande. Bueno, además de que yo estoy trabajando en un espacio reducido, que no debería. ¿Por qué? Porque ahora tengo una mesa bastante más grande que la que tenía antes, pero... Bueno, de fondo en realidad sigue teniendo casi lo mismo. El tema es que no quiero tener la compu de costado. La quiero tener de frente. Por ahí cuando tenga otro monitor donde pueda poner el chat, va a ser distinto. Pero por ahora la tengo de frente. En realidad la solía poner allá en la esquina, cosa que me daba bastante más margen acá. Pero ahora en la esquina tengo los cuadernos, así que no sé, voy a tener que ver cómo organizar este escritorio para que funcione mejor. Bueno, ahí está. ¡Qué bonita! No sé si corté de más o de menos. ¿Qué más? Quería pegar entonces esas fotitos ahí. Because of reasons. Porque en octubre la temática es blanco y negro. No importa qué, pero es blanco y negro. Lo importante es que siga siendo blanco y negro. A ver, ¿qué más tengo por acá? Tengo esto. Estoy haciendo lío y se me va a caer todo. Estoy muy cerca del micrófono también. Tengo que hablar un poquito más bajito. Porque si no voy a terminar haciendo lío. Ok, tengo estos, tengo una luna, tengo estas washis y las letras. Creo que no van las letras. Ah, tengo estas frasecitas y las minimi en blanco y negro que me encantan. Así que
creo que voy a pegar una mini malla acá. Espérense. Quiero ver bien, bien cómo va a quedar. A ver. Medio como que me estaría gustando acá, pero está como muy cargado todo abajo. Y si no, acá. Me hace acordar a Madeleine, este dibujito en particular. Se llamaba así, ¿no? Era Madeleine. No sé si vos lo conocías. Era un dibujito que pasaba en el mundo pequeño de Cartoon Network. Era de una nena, creo que era inglesa o francesa. Ah, ¿ubicás? Estaban las tres trillizas. Y estaba Madeleine. ¿Era Madeleine? Creo que era Madeleine. Pero bueno, canas. Canas en el chat. Porque... Yo no. Vos casi que lo ubicaste. Habría reprimido todo eso. Era de una nena que salían siempre, a ver, no sé si era siempre así el plot del dibujito, pero era de un internado, o sea, era de una escuela de nenas, y salían a hacer excursiones por la ciudad, y ella siempre se desviaba y se iba a explorar por curiosa. Creo que era de eso iba Madeleine, si no me equivoco. Estoy pensando qué cinta usar. Es como que no. Estoy como indecisa. No sé qué hacer. Es como que quiero pegar algo. Vamos a usar estas por acá abajo. Y... ah, frasecitas, eso es lo que quería. Y después quiero pegar otro... oh, lástima que estas vinieron mal. Vinieron con problemas de adhesivo. Estos botoncitos. A ver si puedo rescatar alguno. Che, la verdad es que no estaría escuchando el show. Hoy cuando salimos a hacer las compras estaban preparando un escenario en el parque de acá de nuestro barrio. Y la verdad es que no lo estaría escuchando, en serio. Y va. Ok. Y las frases las voy a poner acá abajo. Y las voy a pegar. Ok, sí, las voy a pegar acá. ¿Y qué frase vamos a pegar? A ver, ¿qué tenemos? Beautiful life. Fully dressed with a smile. Eso está lindo. Collect moments. Love never fails. Stand proud, stand tall. If not now, when. Esa está buena porque medio como que va con la temática de Linktober, ¿no? Es como, si no dibujas ahora, ¿cuándo lo vas a hacer? ¿Eh? ¿Cuándo? No rain, no flowers. Collect moments, not dreams. Day to day, mistakes are proof that you are trying. Eso también está bueno, ¿eh? ¡Oh! ¿Quién ha llegado por ahí? ¡Buenas! Le damos la bienvenida a Lit Trasher. ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué te trae por acá? ¿De dónde venís? ¿A dónde vas? ¿A qué te dedicas? ¿Estudias o trabajas? Mal ahí. No hace falta que contestes todo, pero bienvenido, bienvenida. Y espero que te guste lo que ves. Esto está medio así nomás, pero ya vas a ver cómo va a ir tomando un poquito de forma. Bueno, creo que voy a ir por esta frase de mistakes are proof that you are trying. Todo bien, cansado de estudiar full time. Soy de Chaco, Argentina. ¿Vos? Yo soy de Buenos Aires, Argentina.
Pero actualmente estoy viviendo en Barcelona, España. Entonces, mis tags. Voy a poner mis tags solo. Are proof that you are trying. Vamos a cortar ahí. Ahí va. Y vamos a pegar esta frasecita por acá. En serio, qué bueno. Sí. Sí, sí, fue arduo, fue largo también llegar acá. Fue algo que empezamos a planificar en más o menos allá por 2019, ¿no? 2019, dirías. Sí, sí, 2019. Y bueno, no se concretó hasta 2021. Pandemia. ¿Por qué pandemia? Pero la verdad es que bueno, valió la pena. Valió la pena. Voy a cortar esto también. Voy a hacer un cortecito por acá. De esta. Y la voy a pegar por... No, la voy a pegar acá. Pensé que la iba a querer pegar más arriba, pero no, la voy a pegar acá. ¿Y qué me estaría faltando? Me está faltando como un poquito de relleno en general. No sé, siento que está como muy... muy pálido todo. Pero bueno, todavía me falta escribir acá las consignas de Inktober. Así que... ¿qué dicen? ¿Hacemos consignas personalizadas o voy y me busco una lista? A ver cuál me gusta. Para los que no saben qué es Inktober, Inktober es un desafío anual en el cual durante el mes de octubre se dibuja un poquito todos los días. O sea, un dibujo por día. Las reglas son bastante flexibles igualmente porque, por lo que tengo entendido, el Inktober oficial te dice que podés ir preparando algunos bocetos y solamente entintar el día que te toca. Lo cual está bueno porque, bueno, va de eso, va de ink, ¿no? De tinta. Voy a hacer unos dibujitos en finito. Yo acá estudiando para irme del país también. Bueno, bien, bien ahí con el estudio. ¿Y qué estudias? Contame. ¿Qué estás estudiando? Mientras yo voy a hacer unas estrellitas por acá, porque me place. Porque las estrellitas rellenan lindo. Mientras pienso, ¿qué voy a hacer? Y voy a buscar, Inktober 2022. A ver cómo son, si me gusta el Inktober de este año, porque ese es el tema también, si me gusta. Si me gustan los prompts de este año, lo hago. Hago el oficial. Gargoyles, ¿qué es un scurry? ¿Qué es scurry? ¿Qué es scurry? Pasa que encima también el Inktober oficial tiene escabullir. Ah, ok. El Inktober oficial también tiene como temática medio halloweenesca, entonces no sé si me atrae. Porque, o sea, no sé si tengo ganas de hacer todos temas de Halloween. Podrían construir su propio Inktober con el chat. Bueno, el año pasado hice eso. Elegimos tres temáticas que nos gustaron. Una era comidas, otra era postres y otra era animalitos. Y entonces agarré como uno de cada. Y... actualmente idioma, más específicamente japonés e inglés por cuenta propia. Y el año que viene ingreso en una embajada que hay acá. También gastronomía. ¡Wow! Un montón de cosas recopadas. Pero posta que el idioma garpa. Garpa copado. Y vas a tener mucha salida. Y meterle pata con el inglés también porque eso se pide en todos lados. Y el japonés está genial. Yo cuando era chica estudiaba japonés. Ahora ya hace muchísimos años que no lo hago y estoy oxidadísima. Pero bueno, el japonés es un idioma muy copado y te puede dar mucho laburo también, pero... pero posta que el inglés lo metes en todas partes. Bueno, voy a terminar de hacer unas estrellitas por acá.
para rellenar un poquito, porque en serio siento que estaba como todo muy muy así nomás, muy vacío. Y le agarró la loca a Freya, así que empezó a corretear por la casa. Y voy a hacer otras por acá. La verdad es que miré así por encima la lista de Inktober oficial y no me estaría convenciendo. Un escalope, ¿en serio? Como, no, gracias. Y a ver este. Ah, bueno, lista oficial traducida al... Vamos a buscar Inktober prompts que no sean específicamente... Ah, ¿ves? Este me gusta más. Este es como más sencillito. Aunque, bueno, ese no. Pero en general este me gusta. Así que ahora voy a empezar a hacer. Voy a empezar a anotar los temas. Eso me dijeron, pero me siento muy pesado con solamente el japonés. Ya que tenés como tres escrituras y es todo un embole. Sí, sé lo que es estudiar japonés, te entiendo. Sé que. Te consume un montonazo de poder mental, pero digo, cuando puedas, metele pata al inglés, porque antes que el japonés, vas a pegarla más con eso. Tengo 4 añitos antes de postularme para la beca de estudios. ¡Ay, qué lindo! Ojalá puedas ir a estudiar a Japón, sería re lindo. Yo tenía una amiga que estudiaba... Ella era noruega. Y estudiaba diplomacia y se había ido a hacer una beca a Japón y hablaba re bien japonés encima. Cuando nos conocimos ella estaba en Japón, yo estaba en Buenos Aires. Y era raro porque pegábamos más los horarios que después cuando se volvió a Noruega. Bueno, voy a dejar las estrellitas ahí y vamos a pasar a los prompts. ¿Con qué los voy a escribir? Necesito un brush pen chiquito. Porque tengo este que es como súper gigante. Necesito un brush pen finito. Me gustaría tener uno. Este son 3. Vamos a ir por un 5. Porque escribo más lindo con brush pen que con estos. La verdad que estos no me gustan mucho, pero bueno. Bueno, vamos con la lista de Inktober. Si se quieren prender conmigo. Lo que voy a hacer entonces este año es un doodle por día, un dibujo sencillito, nada complejo, nada demasiado pensado. Así que voy a tomar esta lista que me gustó. Empezamos con Pumpkin, que no podía ser de otra manera. Apples. Hay algunas que seguramente se van a repetir del año pasado, porque bueno, puede pasar. Ghosts. ¿Por qué están en plural? Creo que los voy a poner en singular, porque es como voy a dibujar una sola cosa. Así que, bueno, estoy buscando. Todavía no, mi cerebro no relaciona bien dónde guardo las cosas. Entonces como que me cuesta encontrar en los en los cajones las cosas. Bueno, ghost. Voy a poner ghost. Ghost. ¿Qué pasa, Misa? ¿Qué hacen? ¿Con quién te estás peleando? Con Freya. Están jugando. Leave. Leave. Creo que. ¿Ves? El año pasado también habíamos hecho una leave. Pero bueno. 5. Candy. Me gusta. Tarzan and James singing on a pine. Candyman, Candyman. Era muy importante que terminara. Que Dios te escuche, pero sería mi primera y última oportunidad para tomar esa beca, ya que a lo que investigué es hasta los 24 años. No te creas, yo tengo 33 y había visto unas becas hace un par de años que eran hasta 35. Entonces... por ahí justo esa beca en particular que vos viste es hasta los 24, pero siempre hay, aunque no sea una beca de estudios, por ahí puedes encontrar una pasantía o algún
programa de intercambio, así que le estoy dando full al estudio. Metele, metele pata, que está recopado lo que haces. Así que, y ojalá te vaya re bien y puedas puedas conseguir tanto un laburo copado, puedas viajar, estaría re bueno. Así que yo desde acá por lo menos te mando toda la mejor onda, las mejores vibras para que te salga, para que funcione. Sí, me gusta. A ver si esta vez dibujo algo mejor para el tema de tea. Pero por ahí podría dibujar una bolsita de té en lugar de una taza. Porque al parecer, no sé por qué, pero soy mala dibujando tazas, gente. No me sale dibujar tazas. Uno creería que es por eso mismo que tendrías que tratar de dibujar una taza, Sol, porque con la práctica se mejora. No esquivando. Bueno, cállese. 9 es candle. Bueno, ahora estoy como súper concentrada con lo que tengo que escribir. Spooky. Eso es como medio raro. Vamos a cambiarle. Pará. Se repite. Después pone ghosts otra vez. Bueno, voy a dejar este en blanco, el 10. Y el 11, porque por alguna razón... Spooky no me gusta porque como no es algo... Así, como que pueda hacer un doodle de algo que asuste. ¿Y vos tenés tiempo limitado en España o lo podés quedar todos los años? No, yo tengo residencia. Marido es español, así que yo tengo acá residencia. Me puedo quedar indefinido, todo lo que quiera. Hace unos meses conseguí trabajo, así que estamos bien por ahora. Nos mudamos hace muy poquito también. Moon, ok. Moon me gusta, aunque hacerla en Doodle va a ser como difícil. A ver, difícil que no sea una pavada que te hagas así, ¿no? Pero bueno, ya voy a ver qué sale. Voy a tratar de hacer algo lindo. Uy, me gusta esta bonfire. Me gusta, es una fogata. Halloween, en serio, es como que estos prompts... Ay, este también lo voy a dejar en blanco y ahora voy a ver qué me encuentro. Chicas, ¿vos le diste de comer? Sí. Les dio energía. Sí. Como que se pusieron re loquitas después de comer. Halloween Acorn. Me gusta. Eso es una bellota. Eso es una acorn. ¿Esto está mal escrito o es otra cosa? Para. Yo declaro que puedes hacer lo que quieras. Ah, no. Es otra cosa. Pará, wait, what? No, pero no es una acorn. Es una... What? No entiendo. ¿Está mal escrito el prompt? Siguiente. Creo que está mal escrito el prompt. Oh, shoot. Y yo por mirarlo así, lo copié. Y lo copié mal. Voy a tener que arreglarlo. Pues yo decía, esto es una bellota, pero acabo de caer en la cuenta que está mal escrito. Acorn. Ahí va. Uy, escribirle arriba de esto. Adópteme, maestra. Yo también estoy pensando en sacar residencia en Japón, pero como te estaba contando, actualmente mi mente está en el estudio, así que ya veremos. Sí, por ahora concéntrate en estudiar y disfrútalo. Y después ya vas a ver cómo van a ir saliendo las cosas. Bueno, es un acorn. Colors. No existe tal cosa, no voy a hacer colores en esto, va a ser todo en blanco y negro. Así que otro que queda en blanco. 17. Scarecrow. Me gustan. Me espanto pájaros. Nosotros decimos espantapájaros en español, pero en inglés es específicamente espantacuervos. Este es un scarecrow. No asusta a ningún otro tipo de pájaro, solo a los cuervos. ¿Quién ha llegado por ahí? Damos la bienvenida a Purple Crew 666. Bienvenido, bienvenida. Qué edgy tu nombre. ¿De dónde sos? ¿De dónde venís? ¿A dónde vas?
¿A qué te dedicas? ¿Trabajas o estudias? Voy a hacer eso con cada persona nueva que llegue, probablemente, por el próximo. Yo creo que si vas a hacer eso con cada persona nueva que llegue, van a dejar de llegar. Van a llegar. Bueno, porque el que viene de afuera no sabe que hago esto. Se va a correr. Es como que no. No va a venir más gente, van a decir como no, ahí no te metas. Ahí no te metas. Luisa opina que. Te tiro el currículum. No, simplemente es como, es una suerte de rompehielo. Es para que se animen a charlar en el chat. O Misa puede hacerlo por ustedes. Pero bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo te trata este viernes? ¿Algo que quieras comentarnos? ¿Cómo llegaste? Eso siempre es importante, saber cómo llegaron hasta acá. ¿Qué los hizo tocar en el thumbnail de Pandy? Bien, bien, ¿y vos? Yo muy bien, por suerte. Un poquito hambrienta, eso sí. Tengo hambre. Patatas de tubo. Oh, me estarías convenciendo. Dime más. Y hoy que es viernes se sale. ¿Vos salís? Yo no. Yo ya estoy grande para eso. Yo ya fui al trabajo, ya cuando la gente salió. Claro, yo ya salí de la casa hoy. Además, nunca tuve cultura del boliche. Nunca tuve cultura de salir los fines de semana. O sea, me gusta juntarme con amigos, me gusta salir a tomar algo, en todo caso, pero es ir a tomarse unas birras o un trago o lo que sea y charlar un rato con amigos y volverse a casa. Salir a cenar, en todo caso, alguna que otra vez, pero encima ahora todos están a 14.000 kilómetros de distancia, así que menos que menos. La gata estaría fingiendo como que no le di de comer hace 10 minutos. Para mí que está senil, para mí que se olvida. Porque la forma en la que... Eso tenés que hacerlo en cámara. No, eso. Marido me trajo las Pringles de paprika. Así que yo digo que hay que abrirlas en cámara. Porque tenemos que hacer algo, hay que hacer ASMR. ¿Ah, sí? A mí me saliste en el panel central de Twitch. ¡Wow! Ahí va. Uf, esto va a manchar. ¿Hacemos ASMR? Oh, qué buenas están. Creo que sí las habíamos comido una vez. Voy a proveer de servilletas. Sí, creo que voy a necesitarlo. Así que salí en el panel central de Twitch. ¡Wow! ¡Qué bueno! Y vine porque vi el Michi de abajo a la izquierda. ¡Ah, qué tiernis! Mucha gente entra por Pandy, porque ella es Pandy, yo no soy Pandy, yo soy Sol, mi nombre es Sol. Gracias, mi amor. Y mucha gente la ve y es como que le llama la atención, Lauroncita. Y me pasó que mucha gente me dijo que entré porque vi el Broncito ahí. Bueno, ella es Pandy, es la mascota del canal y se nos fue hace unos cuantos años ya. Pero vivió una larga vida y muy, muy feliz. Así ahora que tenemos gatitos. Ahora tenemos gatitos. Cada tanto hay cámara de gatos. Sí, pueden canjear gatito en pantalla con puntos del canal. Pueden elegir a su gato de preferencia. Tenemos tres para elegir. Y siempre les espero a los gatos que su hermana mayor era mejor que ellos. La Pandy. Nunca, jamás van a poder llenar su ocio. ¿Sabes lo que ha dicho? A ver, entonces Purple Crew dice: encima mi amiga con la que salgo quiere ir a una clande que hay un pibe que me tiene bronca y no tiene códigos. No sé qué decirte porque es como, hay tantas cosas que para mí ya están mal en toda esa oración. Pero bueno, clande me hace pensar que sos de Argentina y todavía están prohibidas las fiestas. ¿O es clandestina porque hay algo ilegal en el medio? O no sé, ¿sos de otro país donde todavía están en cuarentena? No sé cómo funciona. Llamó 2021. Llamó 2021 y quiere... Dice que la cuarentena... Que quiere contarles que la cuarentena se terminó, ¿eh? Habría no funcionado. Bueno, aquí aún no se enteran. Sí. Spider... ¿Más patata? ¡Oh! Gracias. Si les molestan los ruidos de comer, lo siento mucho. Pero tengo hambre. No sé si son ilegales
pero se les dice así porque es una fiesta en una casa. Pero qué onda, ya quedó de decirles clandestinas ahora a las fiestas caseras. Ahora es un término de base. me encanta igual, o sea, sería genial. Pero por lo que tengo entendido, va, no sé. La verdad es que no sé. Sí, se quedó así. Es muy bueno que quede. ¡Me encanta! Espero que no te hayan escuchado, marido. El ASMR es todo lo que está bien. Ay, qué bueno, gracias. Me alegra que les guste. Intuyo de que muchos de tus oyentes no... Es probable que no tengan idea de que el impuesto al cheque se puso temporalmente hace 40 años en Argentina y nunca más. No 40, pero unos 25. Silencio. No soy tan viejo. Bueno, era una forma de exagerar, pero te delataste, marido. Te delataste solo, así que yo creo que te mereces unas canas. Ok, ok. Así que ahí tenés canas para vos. Ahí va. Y va la última papita. Quiero que sepan que Freychu mira con odio. Si bien que dice que al tío y a Sol se le cayeron las canas, es porque por lo general tengo un coanfitrión, que es el tío, que me acompaña. Pero bueno, hoy justo no pudo estar, así que marido me está acompañando. Spiderweb. Sweaters. Me gusta sweater. El tío es false advertisement. ¿Por qué? Porque es argentino, ¿no? Es español. O sea, con un nickname como el tío. Kurt le dice el tipo ahora. Vale. Porque claro, acá en lugar de decir tipo dicen tío en España. Y entonces acá dicen que el tío. Pasa que él es el tío porque es el tío como tu tío de familia. No porque sea el tío, el chabón, el tipo. El chaval. ¿Qué perdón. Animal Tracks. Es muy específico eso. Voy a poner paw print. Me gusta más. Animal Tracks. Es como... ¿Cómo dibujas eso? Voy a poner paw print. Me gusta más. ¿Cómo llegas a la conclusión de que eso era algo que había que escribir ahí? Sí, ¿no? ¿Cómo lo pones en una lista de Inktober? Boots. Ok, boots me gustan. Y estas sí las voy a poner en plural porque voy a hacer dos. ¿Puedes explicar qué es lo que estás haciendo? Lo expliqué. Estoy haciendo la lista de... Para las personas que recién se unen. Para las personas que recién se unen, estoy haciendo la lista de Inktober. Inktober es un desafío de dibujo en el que cada día de octubre tenés que hacer un dibujo en tinta. Por eso se llama Inktober. Y como octubre empieza mañana, hoy estoy haciendo acá el calendario, porque como no voy a poder hacer dibujos así muy elaborados este año, ni nunca, porque desde que trato de hacer Inktober nunca puedo hacerlo ni... Si lo hago muy elaborado, no lo termino. Y si lo termino, lo termino haciendo así nomás. Entonces, el año pasado estuvo bastante cerca de hacerse. Bueno, lo completé, eso es lo más importante. Pueden ir a ver el resultado en mi Instagram, que hice 31 reels. No hace falta que vean los 31 reels, pueden simplemente ver el reel final. Que está, miren, ahí. Me olvidé que tenía destacados. Entonces pueden ir a ver el reel que hice al final de todo, donde compilé los 31 dibujitos, así que pueden ir a ver eso. Este año voy a hacer doodles, que son garabatos, dibujos simples, chiquititos, y los voy a hacer en este calendario para que consten y queden todos ahí. Voy a tratar de hacer uno por día, pero no prometo nada. Y no sé si esta vez los voy a filmar porque no sé si esta vez los voy a hacer. Así. Thanksgiving. ¿Cómo dibujas Thanksgiving? ¿Cómo lo dibujas? Propongo... Un pavo. Sí. Voy a poner turkey. Ahí está. Devuelvo el auricular porque ya me duele la orejita. Ah, ¿no te vas a quedar más con nosotros? Sí, pero me duele la orejita. Le duele la orejita, marido. No sé dónde está la cajita. Acá. Ahí va. Solo salía música. Sí, porque, bueno, en caso de que llegara... En caso de que llegara por ahí el tío, o si teníamos soniditos para que me avisara. Birdman. Uy, ¿cara? Dios. Inmediato. me la merezco. Sí. Pero
No se puede no hacer eso. Se puede. No podés no decir Birdman cuando estás escribiendo Bird. Cozy. ¿Cómo dibujas Cozy? En serio, la persona que hizo esta lista es como, ¿cómo se supone que voy a dibujar eso? Bueno, a ver. Es probable que no haya sido una persona. En su defensa, sí. En su defensa se supone que tenés que hacer dibujos un poquito más elaborados. Como que puedes hacer dibujitos más elaborados sobre un concepto como cozy. Que vendría a ser acogedor. Vos sos la profesora. Yo soy la profesora. Ah, para los que recién llegaron y no lo saben, soy profesora de español, inglés, lingüística, literatura. Yo lavo los platos. Lenny lava los platos. No, marido es de IT. Y marido sabe mucho de su rubro. Y si no fuera por él, hay muchas cosas que no tendríamos porque no funcionarían. Como por ejemplo la Steam Deck. Si no fuera por marido, no me estaría funcionando el Genshin Impact en la Steam Deck. Cada tanto jugamos juegos en este canal también. Que sepan que no solo hago Bullet Journal, también jugamos juegos. A veces, no siempre, no muy seguido y no con ningún tipo de consistencia. Genial. Yo dejo bien en claro para que nadie se cree expectativas que yo después no pueda cumplir. No tenés el... Las expectativas bien por el piso y acá el lema del canal es no sé qué estoy haciendo. Como para que les quede bien claro que nunca tengo idea de qué es lo que estoy haciendo. 27. Monté los muebles. Orchard. Eso es una... Es el de las... ¿What? La de los jardines, una orchard. ¿Es un arco de esos de...? ¿O me estoy equivocando? ¿Es de esos arcos para que crezcan las plantas trepadoras? ¿O es la entrada...? Uy, Dios. Vamos a convenir entre todos que sí. A ver, orchard. ¿Es una huerta? Orchard. Cerca. Orchard. Cerca, era algo que existía sobre... Por lo menos le pegué que era... Ok, huerta lo puedo dibujar. No me acordaba esta palabra. Orchard. Horrible. Sí, eso es fea. Me la devuelvan. Pero ahora que lo pienso suena parecido a huerta. Orchard. No me hagas ojitos. Marido me hace ojitos como... Déjame en paz. Nadie te obliga a estar acá, marido. Che, ¿y eso va a ser toda mi comida? Las papas fritas. Como una persona muy responsable. Quiero que sepan que esto es pie. Es una tarta, no es un pie. Muy importante. ¿Por qué no lo ¿Por qué no lo hacer un pie pisando una tarta? Una tarta de pie. Oh, tarta de pie. La tarta puede estar de pie o puede contener pies. Sí. Ahí dice home, pero yo voy a poner house porque no es lo mismo y... ¿No hay una canción que lo explica? But a house is not a horse. ¿Eh? Horse. And a house is not a home. Ah, porque era a chair is not a house and a house is not a horse. Oh. Esa palabra. A home, ¿por qué no te digo? Porque estaba leyendo que después sigue horse. Basta. Cosas que pasan en Panty Tips. Bueno, es eso, es una canción que dice A chair is not a house and a house is not a home. Ahí va. Alguien necesita comida. Sí, y dormir sobre todo. Es muy tarde para mí. Bueno, entonces que dije que iba a escribir house. Que se escribe parecido a home. Sí, es verdad, utiliza letras. Ay, te estás burlando de mí. Jamás. Lo siguiente es cool. Y no voy a poner cool. Y 31 es s'mores. Y me gustan los s'mores, así que sí voy a poner s'mores. Aunque son difíciles de dibujar. Y creo que el año pasado también me tocó dibujar un s'more. Bueno, a ver, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo 6 prompts que no me gustaron y que no los voy a poner. Así que voy a usar los de algún Inktober. Voy a poner los de... A ver, los de este año. ¿Dónde está? Ahí va.
Me gusta Flame, pero ahí está Candle, así que lo voy a poner tipo por acá. Flame. Y voy a poner un bouquet acá. Bouquet. ¿Por qué no? Nest también me gusta. Es difícil de dibujar un nido y que se vea bien y que parezca un nido. Fairy, me gusta. Aunque va a ser re difícil, pero no. No importa, podemos dibujar a Navi y eso funciona. Y que te tire tipo. ¡Hey! ¡Listen! Ahí va, tardó un rato. ¿Qué más? Voy a poner. Ed. Vale, empecé por la G. No, definitivamente me tengo que ir a dormir. Necesito comer e irme a dormir. Proponga tema de no pandicast. ¿Tema de no pandicast? ¿Yo? Sí. ¿Ahora? Sí. No sé, ¿de qué podemos charlar, marido? ¿Qué se te ocurre? No. Yo no vine a aportar ideas. No me contrataron para eso. Oris estaría peleando con algo. Y crab. Me gusta crab. A ver cómo dibujo un cangrejo. Bueno, ahí está. Tengo la lista de Inktober. Y mi cerebro se acaba de apagar en este preciso segundo. Sí. Clean. No tengo... Creo que tengo un... Sí. Creo que tengo un error. Ahí está. Mi cerebro acaba de tener un error y se quedó colgado y no funciona. Pero creo que hasta acá llegué y no voy a hacer más nada. Le voy a hacer unas sombritas a todo esto porque me gusta, porque me place. Y ahí va. Y ahora me quedé con la canción esa en la cabeza. 100% tu culpa. Solo. Sí. Bueno, vos la mencionaste. No. Bien, voy a hacer así y veremos qué sale. Mañana ya les diré. Por ahí las puedo ir publicando en historias. No como un videito, sino tipo sacarle una fotito y publicarlas en historias. Los dibujitos que vaya haciendo, ¿no? Los doodles. ¿Qué opinas, marido? Resulta mejor porque si le pones audio, te bajan los videos. Ay, sí, el año pasado pasaba eso. Con los Reels, es como que yo ponía la palabra, la ponía en el buscador de canciones de Instagram, o sea que Instagram mismo te sugiere esas canciones. No, copyrights. Claro, y entonces le ponía la música de... Casi siempre lo primero que saliera con la palabra que era el prompt. Y creo que cuando me tocó hacer Strawberry, puse Strawberry Fields de los Beatles. Y me tiraron copyright claim. Y es como, pero Instagram, vos me estás diciendo que use esa canción. O sea... No fue la única instancia de eso. ¿Hubo otra? Sí. ¿Cuál? Entiendo que recuerde algo que pasó hace un año. Posta. Pero yo ahora me estaba acordando de esa de Strawberry Fields. ¿Hubo otro? Sí. Porque la de Halloween puse la del Kingdom Hearts. O sea, la versión del Kingdom Hearts de la canción del extraño mundo de Jack. Uy, qué mal que pinté eso. Bueno, nada. Vamos a darle cuenta que nadie vio nada. Y... Estás literalmente transmitiéndolo. No, nadie vio nada. Nadie se va a dar cuenta, marido. Bueno, a ver, entonces, ¿en qué quedamos? Tenemos carátula de octubre. Me faltaron las mariposas hoy. No le puse mariposas, pero bueno, no importa. Y en lugar de tener calendario, entonces tenemos Inktober, donde voy a estar haciendo un doodle, o sea, un garabato sencillito cada día. Y esperemos el domingo ya les contaré. Por lo pronto creo que voy a terminar acá.
porque el domingo tenemos Pandicast, horario a confirmar por Instagram y por Discord, así que si todavía no me siguen en Instagram, pueden hacerlo, y si todavía no se unieron a la madriguera de Pandi en Discord, ahí también pueden hacerlo. Ahí tienen el link para unirse a nuestro server de Discord. Entonces, el domingo hacemos Pandicast y voy a estar haciendo la primera semana de octubre, que empieza este lunes. Y no sé si voy a estar dejando también espacio para seguir haciendo el desafío este de dibujo, porque miren, me fui dejando las hojas en blanco para hacer el desafío de dibujo, este, que lo empecé acá, que se supone que tendría que haber empezado en agosto, pero bueno. Se perdió en el correo. Sí, se perdió en la traducción, ya veré. Por lo pronto, creo que terminamos acá. Gracias a todos por acompañarme hasta el final. Iba a tocar el botón de cambiar de pantalla y justo me salió una notificación en el mismísimo momento. Sí, re útil. Gracias a todos por acompañarme, gracias a todas las personas nuevas que se sumaron. Les deseo a todos que tengan un excelente fin de semana, que la pasen súper genial, que se diviertan, y nos estaremos viendo el domingo para otro Pandicast. Para los que llegaron nuevos, Pandicast es un intento de podcast que hacemos donde hablamos de noticias y opinamos sobre temas del mundo del entretenimiento en general. Así que si eso les interesa, pásense por acá el domingo para ver qué es lo que charlamos y para conocer al tío, que hoy no lo conocieron. Marido, gracias por acompañarme. De nada, soy un pobre reemplazo del tío. La verdad es que opinas poquito, pero está bien, gracias igual por acompañarme. A todos los demás les deseo un excelente viernes y no se me vayan porque vamos a hacerle raid a alguien. Si tenemos a alguien conectado, ¿a quién tenemos? Está Fampi, que es un montón que no le hacemos raid. Así que eso, vamos a ir al canal de Fampiria, quédense, que encima se ganan puntos del canal, así que... Y si también, si les gustan cosas así de random, porque en realidad... Cultura pop. Porque Fampi hace de todo. Así que no sé qué estará haciendo hoy, todavía no he visto... Es un peligro. A veces hace cosas para mayores de 18, pero creo que somos todos mayores acá. Así que a disfrutar, gente. Nos veremos la próxima. Bye.